Bienvenidos a la audiencia patriótica del Tanque de Ideas Argentino. En esta ocasión es la tercera entrega, o cuarta si contamos la nota inicial que hicimos sobre los pronunciamientos de Boris Johnson. Es la tercera entrega donde nos metemos en profundidad en este documento estratégico de Gran Bretaña planteando su mirada geopolítica de cara al 2025, 2030 y 2050. Yo considero que es uno de los documentos de los ingleses en materia geopolítica más importante, al menos en los últimos 10 años, en temas de relaciones internacionales, pronósticos de guerra. Realmente han utilizado muchos recursos que disponen para realizar este informe, y nosotros contribuimos en hacer una lectura crítica del mismo en español, y entiendo que es un aporte muy importante para todos aquellos patriotas que están interesados en el devenir, el uso también que hacen los ingleses de la base militar en Malvinas y las pretensiones concretas que ahora se ha corrido ese velo de ignorancia que teníamos, de no saber para qué, si era por los recursos naturales, etcétera, la cuestión del territorio argentino antártico. Y bueno, realmente lo quieren por una cuestión de un sistema de defensa frente a posibles ataques que vengan de Rusia y de China. Al menos es el informe lo revela precisamente de esa manera, ¿no? En esta oportunidad, esta tercera entrega hace mucha más profundidad que los dos capítulos, digamos, anteriores. Este es el mapa que me había parecido más importante, donde veíamos el valor estratégico de la ubicación de Malvinas y del territorio argentino antártico. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver el capítulo 3, que es la seguridad nacional y el contexto internacional para el año 2030, de acá a 9 años. Estamos muy, muy cerca, y este documento es muy importante, por eso te invito una y otra vez a que lo compartas con tus conocidos. Con el tiempo, yo estoy seguro que este contenido va a tener mucha repercusión. En la actualidad hay realmente muy pocas personas que reciben este contenido y que lo ven. Y bueno, no deja de sorprenderme, porque es un contenido de primer nivel. Si realmente te interesan las cuestiones de Malvinas, si realmente te interesan las cuestiones de defensa nacional, no hay hoy en día un contenido más importante para los argentinos que ver cuál es el uso militar y estratégico que ellos están haciendo de territorios que son nuestros, ¿no? Por eso me sorprende la apatía general de la sociedad, y es un poco lo que, bueno, la desmalvinización también va generando, ¿no? Pero bueno, con la audiencia que llamamos nosotros patriótica, vamos a ir a fondo, vamos a buscar generar una élite dirigente para la sociedad argentina. Y para esa élite este contenido es primordial. Bueno, ellos lo primero que plantean en el capítulo 3, cuando empiezan a hablar de la seguridad nacional y el contexto internacional, es la naturaleza y la distribución del poder mundial se encuentra en un cambio, ¿no? Hablamos de este gran periodo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial hasta 2010, que podríamos llamar el periodo donde reina el nuevo orden mundial, y ellos consideran que ese nuevo orden mundial ahora está realizando nuevos cambios y que hay que adaptarse, y ellos obviamente quieren jugar dentro de los actores que van a generar las reglas, las normas o el nuevo Bretton Woods de los próximos 50 años al menos, ¿no? Dentro de eso ellos marcan que hay cambios geopolíticos y geoeconómicos. Hay un auge de China, del espacio Indo-Pacífico, de los países que mencionábamos en el video anterior, son cerca de 12, y del consumo de la clase media. Es decir, se está incorporando, gracias al crecimiento económico de China, China está pasando constantemente millones de personas del sector pobre al sector clase media. Y eso tiene un impacto muy grande en la economía mundial, porque esa clase media empieza a realizar importaciones. Es decir, que países como la Argentina, que primero se concentraba en vender productos de materia prima que podía terminar en la fabricación de alimentos para el sector pobre en China, hoy tendrían la oportunidad de empezar a exportarle a China productos de calidad para el consumo de la clase media de China, ¿no? Vuelvo a insistir, esto ya lo habíamos visto en el primer video.
la utilización, esto va a jerarquizar toda la línea de conocimiento que nosotros venimos trabajando. El informe de Gran Bretaña utiliza los términos geopolítica y geoeconomía, por lo tanto, yo creo que va a tener una gran promoción este sector que fue bastante relegado dentro de la teoría de las relaciones internacionales, ¿no? Empiezan a hablar una y otra vez de la competencia sistémica entre actores estatales y no estatales. En nuestros otros informes, donde hablamos del poder real, hablamos mucho de los fondos de inversión, las familias adineradas, las personas influyentes y del auge del poder también chino, ¿no? Los primeros actores serían para nosotros los no estatales. Y China, Rusia, Estados Unidos serían los actores estatales. Pero la mirada que tiene este informe incorpora otros actores de peso que dentro de los no estatales, que los vamos a ir viendo, serían básicamente las empresas que manejan tecnología de punta y redes sociales como nuevos medios masivos de comunicación. Dentro de los actores no estatales, por supuesto, en el contexto de Europa, del cual no escapa, digamos, el Reino Unido, ellos le empiezan a dar cada vez más importancia y lo van a ir pronosticando al auge del terrorismo, el terrorismo serio y sofisticado, ¿no? Con acceso a estas fuentes de información y de tecnología de punta, y ellos ven que van a ser actores con los cuales se va a generar una competencia sistémica. Y luego también llaman la atención sobre pequeños estados que quizás individualmente no tendrían ningún peso, pero la regionalización va a hacer que en conjunto tengan un peso. Si uno leyera entre líneas el informe, estaría viendo que ellos le están dando cierta entidad, cierta importancia a los acuerdos de los países que componen el espacio geopolítico Indo-Pacífico, ¿no? Si ellos empiezan a actuar como un bloque, como la Comunidad Europea, eso ya entraría completamente dentro del radar del informe de Gran Bretaña. Un rápido cambio tecnológico sobre lo cual hablan bastante y lo vamos a ver en profundidad, y algunos desafíos transnacionales. Si se fijan, en realidad este capítulo tiene estos cuatro puntos incisos, son cuatro grandes títulos que los vamos a ir viendo. Gráficamente ellos plantean esos cuatro títulos en este gráfico que ustedes van a ver a la derecha, y cada uno de los dibujos que ven allí tiene que ver con un subíndice o un subtítulo dentro de estos títulos que vamos a ir explorando, ¿no? Para ponerles algún ejemplo concreto, este símbolo va representando a China, por ejemplo. Y bueno, este otro a la pandemia del coronavirus. Bueno, ya vamos a ver en detalle cada uno, ¿no? Orden internacional post-COVID, escenario de fragmentación. Esa es una de las palabras que más resuena en este informe, que luego de revisarlo en detalle, yo creo que cuando le demos el formato de curso va a tener el nombre de Geopolítica Británica post-COVID y post-COVID Brexit, ¿no? Creo que ese es el título que mejor ajusta a este informe, que ellos, bueno, le han puesto otro nombre, que es Gran Bretaña Global en una era competitiva. Sobre el primero de los ejes, cambios geopolíticos y geoeconómicos, mencionan estos puntos iniciales. Son varios, pero comienzan con esto. Ven a China como un competidor sistémico, dicen, deberemos permanecer abiertos a la economía e inversión china, aunque cautelosos. De nuevo, China aparece en el radar de los países hostiles, todavía la están calibrando, ¿no? Respecto de Rusia, les parece más simple decir que es un país rival. Respecto de China, no, porque ellos necesitan estar dentro del juego de China en materia de inversiones, de exportaciones, de proveerles los servicios financieros. Y en el fondo hacer un gran acuerdo con esa economía en crecimiento, ¿no? Por eso son cautelosos cuando hablan de China, pero siempre que lo mencionan con algún aspecto negativo. Cambios en el balance económico del poder. El crecimiento de la economía global seguirá centrando en el espacio Indo-Pacífico, ¿no? Si uno tuviera que hacer una mancha en el planisferio donde se va generando el mayor impulso de crecimiento económico,
O de otra manera, si uno pudiera ver en el gráfico las tasas de crecimiento de los países, vería que durante los 90 y los del 2000 al 2010 hemos marcado principalmente, si ustedes recuerdan, la frase de crecer a tasas chinas, ¿no? Es decir, que el motor de la economía mundial estaba en China. Durante los 90 y durante el año 2000 a 2010, el país que más hacía crecer su economía, siempre arriba del 10% interanual, era China. Lo que está marcando este punto, que dice cambios en el balance económico del poder, el crecimiento de la economía global seguirá centrando en el espacio Indo-Pacífico, significa que los 12 países que habíamos visto antes, los tengo por aquí. Bien, los países del espacio Indo-Pacífico van a estar creciendo, ese es lo que está diciendo ese inciso, van a estar creciendo posiblemente más que China. ¿A quiénes incluye el espacio Indo-Pacífico aparte de China? Incluye a Japón, India, Corea del Sur, que son países que ya se venían destacando en los 90 y en el periodo del 2000 al 2010, pero incluye además a Malasia, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Tailandia y Singapur. Estos países, ellos están marcando que en estas economías se va a ir centrando la mayor tasa de crecimiento interanual. Por lo tanto, el Reino Unido quiere tener un buen vínculo con China, pero mucha presencia en el armado del espacio geopolítico Indo-Pacífico, ¿no? El crecimiento global y la estabilidad económica, el mundo enfrentará una recesión global que puede recibir nuevos impactos y se mantendrá así hasta el 2025. El año 2020 pegó muy fuerte en la economía mundial, la economía argentina. En datos formales dicen que cayó en un 10%. Si uno sale a la calle va a ver que el impacto puede llegar a estar en el orden del 30%, ¿no? Todos los que están en el gobierno a cargo, ya sea de Argentina o de los otros países, dicen, no, bueno, esta crisis va a tener una forma de V corta, donde tenemos una abrupta caída en el año 2020 y vamos a tener un abrupto ascenso en el año 2021, nos recuperamos y de allí en más seguimos creciendo. Ministros de Economía de Argentina han dicho que vamos a crecer al 7%. Este informe de Seguridad e Inteligencia y Defensa británico nos dice, miren, de acá hasta el 2025 la economía mundial va en recesión. Por lo tanto, creo que hay que ponerlos en la balanza respecto de los informes que dan los partidos de gobierno que tienen que también ganar elecciones, ¿no? Siguiente punto, desafíos para una economía global abierta. La globalización se ha frenado desde la crisis del 2008, se generan nacionalismos y regionalismos y continuará esa tendencia. Volvemos al planteamiento inicial de Gran Bretaña, una isla pequeña que necesita, y ellos lo plantean así, necesitan ser los campeones del libre mercado, necesitan que todas las economías nacionales estén abiertas. Para ello tener un rol de intermediación en ese mercado internacional. Recordemos que la Bolsa de Londres es muy importante en todo el manejo de acciones del planeta, la coordinación del comercio y todo el sistema financiero que tiene base en Londres. Todo ese sistema depende de que haya comercio internacional básicamente. Por lo tanto, ellos están en contra de los nacionalismos, no solo del nacionalismo argentino, sino de los nacionalismos y regionalismos en general. Nunca tan presente, ¿no? Esa frase de dividir para reinar, ¿no? Necesitan atacar los nacionalismos y los regionalismos, y esto está presente actualmente en el informe. Seguimos con otros puntos importantes. Hablan de una caída general de la pobreza a nivel global para el año 2050, aunque dicen que si bien la pobreza va a caer en todas las latitudes, las dos últimas en salir adelante, en pasar digamos, de mayoría de pobres a mayoría de clase media, van a ser América Latina y África. Dicen que vamos a ver hacia el año 2050 que el 85% de la pobreza del mundo se va a concentrar en el continente africano, y esto es una mala noticia para todos aquellos que venimos leyendo informes que hablan de que los 2000 en adelante iban a ser un poco los años o las décadas de donde África iba a poder reestructurarse y empezar a crecer y acceder a otro nivel de vida, ¿no? El pronóstico que ellos tienen es que
Esto se va a empeorar hasta 2050 y van a llegar a tener el 85% de la pobreza del planeta dentro del continente africano, ¿no? Hablan también de un indicador de mejoras en la educación global. Piensan que para el año 2050 el 95% de la población mundial sabrá leer y tendrá un gran acceso, que hoy en día ya lo estamos disfrutando, si se quiere, un gran acceso, estés donde estés, a conocimiento de primer nivel a través de diferentes cursos que uno puede acceder de manera gratuita en su gran mayoría, y otros son pagos, obviamente, ¿no? Bueno, pronostican 8,6 billones de personas para el año 2030. Yo creo que para el año 2030 ya vamos a estar en los 9 billones de personas. Eso tiene que ver, fíjense, ¿no? Los ingleses siempre hablando de políticas de control poblacional. Uno de los puntos importantes dentro de este informe crucial, bajo el apéndice de cambios geopolíticos y geoeconómicos, marcan como alerta el crecimiento de la población mundial. Siguen hablando de la importancia geopolítica de las potencias medianas, lo que les comentaba recién. Prevén un escenario similar a los bloques organizados en la Guerra Fría. Allí las potencias intermedias tendrán gran poder si actúan coordinadas. Podríamos hablar, ¿no?, de lo que es el eje Mercosur, pero ellos en realidad ven un eje geopolítico nuevo, potente, y no es el que marcan los estudiosos de las relaciones internacionales y geopolitólogos que hablan, ¿no?, del eje Rusia, Irán, China. Tampoco es el BRICS, ¿no? El eje que ellos están marcando son los países del Indo-Pacífico, los que mencionábamos recién: Malasia, Filipinas, etc. Desafíos para la gobernabilidad democrática. Se marca específicamente el crecimiento de las empresas tecnológicas en los próximos años como actores no gubernamentales, riesgos de gobiernos totalitarios con herramientas tecnológicas de control y vigilancia ciudadana. Ellos empiezan a hablar, después lo puntualizan más, pero me parece muy ilustrativa la frase que usan. En el informe ellos dicen que países como China van a estar constantemente exportando su modelo político autoritario, ¿no? ¿Cuál es la lógica? La lógica sería que en un sistema político local, como puede ser Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, se ve el crecimiento económico y el ascenso al poder que tiene China siendo un estado políticamente autoritario, una falsa democracia de un partido único, y todos los países del mundo van a empezar a ver, sobre todo los que no tienen sistemas democráticos consolidados, van a empezar a ver ese sistema autoritario como un modelo a seguir. Si se fijan, aquí en Argentina ya empezamos a tener intenciones, se habla en los medios, de cambios constitucionales a un régimen parlamentario para que el presidente eventualmente dure mucho, mucho más tiempo, y son virajes que se están analizando en ese sentido. Podemos ver la misma Venezuela y muchos otros países que están yendo a regímenes políticos, si se quiere, muy estables, sin alternancia, sin cambio, justificándose en que ha sido exitoso en el caso de China. Y eso el Reino Unido lo ve como una gran amenaza, pese a que ellos en realidad son un régimen político súper estable porque tienen una monarquía parlamentaria, ¿no? Seguimos con el próximo de los ejes temáticos, el que está arriba a la derecha: competencia sistémica. Mencionan lo siguiente: en un mundo multipolar habrá una competencia cada vez mayor entre estados y grupos de estados para dar forma al entorno internacional, y esto es lo principal. Yo creo que este documento tiene más peso, por ejemplo, que el consenso de Washington, ¿no? A nivel de previsión de todo lo que va a venir. Ellos están hablando de que hay que darle forma al entorno internacional. Están hablando de que van a regular la estructura fundamental del poder mundial. Actores no estatales, que van desde grandes empresas de tecnología hasta grupos de crimen organizado, participarán en esta competencia aumentando su complejidad, ¿no? Nosotros acá en Argentina no le damos la misma significancia a los grupos de crímenes organizados o terroristas que allá en Europa están mucho más activos, ¿no?
pero ellos los marcan como actores que se van a sentar a la mesa de negociación y van a alterar el orden mundial, ¿no? Ese es como un dato que nosotros que hacemos análisis desde Argentina tenemos que ir incorporando. La competencia sistémica determinará la forma del futuro orden internacional. Futuro orden internacional va a ser una de las palabras que va a empezar a imponerse en reemplazo de la ya vieja nuevo orden mundial que habría caducado en el COVID, por ponerle una fecha, ¿no? El grado de apertura, la defensa del libre intercambio de ideas y el comercio, y la facilitación de la cooperación en los desafíos transnacionales o fragmentados y ampliamente, o sea, una forma, un futuro que ellos ven es un futuro de apertura económica, libre intercambio de ideas y de comercio y cooperación internacional, es decir, un escenario amigable. Ven que ese escenario es uno de los posibles y el otro de los posibles es un escenario de gran fragmentación de las alianzas internacionales, de los espacios geográficos intermedios, ¿no? De uniones de pocos países y de naciones intermedias, como le dicen ellos, ampliamente divididos en barrios geopolíticos, me parece muy, muy interesante también la terminología utilizada, y ecosistemas tecnológicos erosionando la cooperación entre naciones y permitiendo la expansión del autoritarismo que ellos ya marcan 2021 como uno de los grandes problemas de este siglo. Es probable que la competencia sea sistémica de varias maneras. ¿Cuáles son las maneras en las que ellos ven la competencia sistémica? Competencia entre sistemas políticos. Los sistemas políticos autoritarios comenzarán a exportar sus sistemas locales, lo que les decía recién con el caso de China, Venezuela, el mismo Irán, ¿no? Pese a que quien lo dice es una monarquía parlamentaria que tiene una estabilidad de un par de siglos. Competencia para dar forma al nuevo orden internacional. De nuevo, esta terminología que va a ir reemplazando al nuevo orden mundial. Nuevo orden internacional es la frase utilizada por los británicos. Aparecen actores no estatales en las regulaciones financieras y del uso del espacio. En los espacios donde no hay cooperación internacional se formarán grupos más reducidos de países. ¿Qué sería esto? Ellos ven que van a intentar el acuerdo macro, ¿no? Por ejemplo, un acuerdo macro podría ser de la regulación de los servicios de internet y de los datos personales, ¿no? Lo van a intentar. Si ellos no pueden construir ese control totalitario global, porque hay algunos países que no están de acuerdo, bueno, esos países quedarán afuera y armarán sus pequeños bloques regionales donde se ocuparán del tema. Por eso hablan ellos acá de este concepto que me parece muy interesante, barrios geopolíticos, ¿no? Diferentes secciones por grupos y categorías. Seguimos con la competencia sistémica. Competencia en múltiples esferas, es decir, no va a haber un solo campo de competencia como puede ser el armamento nuclear, la cantidad de tropas o el valor de la economía nacional. La competencia continuará dentro de los dominios militares convencionales de tierra, mar y aire y crecerá en otras esferas, incluida la tecnológica, el ciberespacio, el espacio, configurando aún más el entorno geopolítico, un entorno geopolítico más amplio. La competencia sistémica pondrá a prueba aún más la línea entre la paz y la guerra, ya que los actores malignos utilizan una gama más amplia de herramientas como la política económica, los ataques cibernéticos, la desinformación y los representantes para lograr sus objetivos sin enfrentamientos o conflictos abiertos. Es probable que el Reino Unido siga siendo un objetivo prioritario para tales amenazas. Nuestra capacidad para disuadir la agresión se verá desafiada por nuevas tecnologías y técnicas, ¿no? Un poco están abriendo el espacio de las guerras convencionales, ¿no? Lo mencionan allí. La presencia en tierra, mar y aire sigue siendo fundamental, pero se agregan otros espacios, otras esferas. La tecnología, recuerden que al principio ellos estaban planteando en ser reconocidos como una superpotencia tecnológica. El ciberespacio, el espacio, bueno, entre otros que ya van mencionando a lo largo del informe. Un entorno de seguridad en deterioro. Rusia será más activa en la vecindad europea en general.
e Irán y Corea del Norte que continuarán desestabilizando sus regiones. El impacto significativo de la modernización militar de China y la creciente asertividad internacional dentro de la región del Indo-Pacífico y más allá plantearía un riesgo creciente para los intereses del Reino Unido. Si quieren la lista de los enemigos potenciales del Reino Unido, aquí está publicada. Punto 1, Rusia. Punto 2, Irán. Punto 3, Corea del Norte. El mencionado siempre con cuidado para que no se ofenda y no los deje afuera del negocio, China, que yo creo que va en primer lugar desde la óptica británica, pero bueno, eso es opinable y el resto es lo que está dentro del informe. Competencia sistémica, seguimos dentro del mismo espacio de análisis. Creciente conflicto e inestabilidad hacia el 2030. El conflicto y la inestabilidad seguirán prevaleciendo y pueden aumentar. El arte de la gobernación económica. Habrá una mayor competencia por los recursos naturales escasos, como los minerales críticos, incluidos los elementos de tierras raras, y el control del suministro puede utilizarse como palanca en otros temas, ¿no? Ellos hablan de una especie de lockout, ¿no? De frenar la comercialización de insumos críticos para determinadas áreas y poner esas negociaciones en la mesa para algún intercambio de poder, digamos, con Gran Bretaña. Ellos ya están previendo esos escenarios. Respecto del ciberespacio, dicen, el ciberespacio será un dominio cada vez más controvertido utilizado por actores estatales y no estatales. La proliferación de la capacidad cibernética en países y grupos del crimen organizado. Por eso ellos ya empiezan a catalogar a algunos países que son no confrontativos con los grupos terroristas y ya los empiezan a calificar dentro de los países que pueden albergar a estos grupos que ellos denominan terroristas, ¿no? Yo creo que cuando usan el término no analizan el daño que hacen sus propias fuerzas armadas. Lo mismo cabe para Estados Unidos, pero bueno, es simplemente un comentario. Pasando al tercer eje de análisis, que es el que está en el eje inferior izquierdo, rápido cambio tecnológico. Mencionan estos cuatro puntos. La inteligencia artificial se está acelerando los descubrimientos científicos. Se espera que las tecnologías cuánticas traigan avances en la obtención de imágenes médicas y en la medición de campos eléctricos, magnéticos y gravitacionales. Las nuevas técnicas analíticas están produciendo una mayor información a partir de volúmenes crecientes de datos, lo que permite la innovación. Repasemos un poco. Tecnología cuántica. Yo vengo siguiendo algunas publicaciones que dicen que Google ya está generando transmisión de datos de manera cuántica, que próximamente no se necesitarán los cables, ¿no? Y eso va a generar una nueva revolución industrial en esos campos. Y empiezan a hablar de otra tecnología, que es el manejo de los grandes volúmenes de datos, ¿no? Ya mencionaron inteligencia artificial, acá lo que están mencionando estrictamente es Big Data. Dice, la ciencia y tecnología como una arena para la competencia sistémica. Es decir, recuerden, la competencia sistémica es competir, digamos, con todo el cuerpo, con todos los elementos. Teníamos los elementos militares tradicional por mar, tierra y aire. Y ellos empiezan a hablar del factor incluso medible de la capacidad de ciencia y tecnología del país donde ellos quieren estar en el punto 1. Si recuerdan, en informes anteriores vimos que ellos habían marcado un ranking al cual le daban mucha importancia, el ranking internacional de la innovación, donde en el año 2021 están catalogados en el cuarto lugar y pretenden llegar al tercer lugar para el año 2025. Nuevos desafíos a la seguridad, la sociedad y los derechos individuales socavará la cohesión social, la identidad comunitaria y nacional a medida que las personas pasen más tiempo en el mundo virtual y la automatización remodele el mercado laboral. Miren esto, ¿no? El auge del uso y el alcance que tienen las nuevas tecnologías, ellos lo ven como un factor preocupante que va a socavar la cohesión social y la identidad nacional, en su caso británica. Pero fíjense qué punto de coincidencia hay allí con los análisis que también hacemos de Argentina, ¿no? Donde por ahí la cultura nuestra cada vez es
tiene un espacio menor dentro de los medios masivos de comunicación y también dentro de la valoración que le dan los chicos más jóvenes, ¿no? Y constantemente se tiene que estar promoviendo, conocer nuestras raíces para preservar nuestra identidad nacional como país, porque tenemos un riesgo serio de no saber quiénes somos de acá a unos años si seguimos con este bombardeo de información y de tensiones sobre, llamado atención sobre otras culturas, sobre otras músicas y no sobre la autóctona, ¿no? Fíjense a qué punto ha crecido esto, que los mismos británicos, que nosotros diríamos que impulsan eso a modo de desmalvinización en Argentina, sienten eso como un peligro cuando se refiere a sus ciudadanos. Finalmente, dentro del punto ciencia y tecnología como métrica del poder, hablamos de los estándares de tecnología y datos. Los avances tecnológicos siempre han impulsado la elaboración de reglas globales. Vuelven a plantear esto. Va a haber unos años de enorme crecimiento tecnológico que va a necesitar ser regulado. Por eso ellos plantean tener centros de investigación donde estén presentes en todos los temas sus investigadores, incluso traer investigadores externos para estar presentes en todos los temas, porque tienen la necesidad de estar presentes en la etapa regulatoria y estar obviamente en la mesa chica, ya no del Consejo de Seguridad de la ONU, sino en el Consejo Regulador de la Tecnología Mundial. Esa es la óptica a donde el Reino Unido pretende generar más poder blando, como ellos le llaman. Finalmente, el punto 4, desafíos transnacionales. Yo creo que acá, para ser honesto, hay muchas cosas que se ponen quizás para cumplir porque tienen que estar presentes en el informe. Cambio climático, pérdida de la biodiversidad, salud global. Hablan, fíjense esto, ¿no? Porque nosotros veíamos muchas publicaciones de Bill Gates alertando sobre cepas como la del coronavirus, infecciones, pandemias e incluso endemias hace 10 años, ¿no? Bueno, ahora este informe de Gran Bretaña dice, es probable que los brotes de enfermedades infecciosas sean más frecuentes hasta el 2030. Si uno lee Bill Gates y lee este informe de Gran Bretaña, no le queda otra que deducir que la década del 20 al 30 va a ser marcada y uno allí no sabe si natural o causada por enfermedades infecciosas de este tipo, ¿no? Las respiratorias. Los flujos de migración global van a seguir en aumento. Recuerden que esto es una preocupación que se da en muchas partes del planeta. Nosotros en realidad en América Latina como que no le estamos prestando atención, pero hay un éxodo de venezolanos hacia otros países vecinos, también lo ha habido de colombianos, lo ha habido de bolivianos y paraguayos. La Argentina ha sido receptora de muchas de esas de esos flujos migratorios, pero los flujos migratorios que más le preocupan a los países europeos son aquellos que cruzan el mar Mediterráneo, ¿no? Bueno, hablan de que el mundo se va a seguir radicalizando y que va a aumentar el terrorismo. Y van a estar con el ojo puesto en el crimen grave y organizado, ellos les ponen crimen serio y organizado, y el control sobre las finanzas internacionales, sobre las transferencias internacionales que puedan ser sospechosas de financiar estos grupos, ¿no? Bueno, hasta allí la tercera parte del informe Gran Bretaña Global en una era competitiva. Un informe de geopolítica importantísimo que lo deberían leer desde las principales capas del poder, no solo de la Argentina ni de América Latina, sino del mundo entero, porque el actor que está hablando, que es Gran Bretaña, es un imperio en decadencia que lo ha administrado tan bien que está más presente que nunca, ¿no? Espero que les haya resultado de muchísimo interés. Yo sé que el material es valioso. Por eso les pido que me ayuden a difundirlo y que esto permite que más argentinos se despierten para que Argentina tenga al menos un diagnóstico y una preparación mínima de cara a los 20, 30 años que se vienen con
con una geopolítica que va a estar muy activa, el mundo va a estar muy movido y nosotros quizás estamos en temas muy pequeños dentro de nuestro país en lo que se refiere a la política partidaria que uno ve por la televisión, ¿no? Bueno, un abrazo a toda la audiencia patriótica.